Ah, sí, yo tengo una certificada. Bueno, Así es, amigas y amigos, marcando las 9:05 minutos. Estamos en Ciudad Racer a través de Ciudad Estéreo 89.7 FM. Muy contentos porque tenemos la visita de la preciosa, la linda Erika de las Amazonas Motoclub. Gracias también están presentes acá, Dragos, está Gaby, está Nelvixa, los Morochitos, Daniel y ¿cómo se llama otro bebé? Andrés, está Cariusca, la niña de Jairo, está también José Ramón, está David por acá de Dracos, está Félix y Roger Sánchez. Bueno, por supuesto, Manuel, aquí acompañándonos y está agradecido con la bella y la preciosa Erika. Ahí está sonando Félix, Manuel, el saludo de Manuel. Mira, Erika, bueno, y lo que siempre dijimos para todos. Ya como tal, como motoclub, después que surgió aquella idea que ya les comenté anteriormente. Este año pues aspiramos a participar en lo que es la Motoconvención Tucacas 2014, el evento de Coro Dios Mediante, y si tenemos mucha suerte y mucho apoyo, participar en el de Margarita también. Si Dios quiere, y la Motocampada, por supuesto que está. Esa no nos la vamos a perder. Ahí estaremos, si Dios quiere. Bueno, amigos, sí, aquí está, y el saludo que tenías para la familia. Bueno, quiero darle un saludo a mi tía María Isabel, que está de cumpleaños. Tía, un besito. Que Dios te dé mucha salud, mi mamá, toda mi familia que está en sintonía de Ciudad Racer. Eso es todo, familia Motero, el que hijo de Motero se monta chiquito, así de sencillo. Sí. Vamos con más música, Ciudad de Racer a través de Ciudad Estéreo 89.7 FM. Ciudad Estéreo 89.7 FM, los DART sonaban. ¿Cuándo son las 9:30 minutos de esta noche? Vamos a dar los teléfonos para que concurses por una entrada a la Moto Acampada 2014 en Reyes Pool. ¿Cuándo fue campeón y en qué categoría Johnny Checoto? Por primera vez, campeón mundial Johnny Checoto. Llama al 0414-537-6268 y 0414-520-7435. ¿Ok? Bien, José Ramón, tenemos saludos por allí. Sí, bueno, antes de cerrar quiero decir que estoy bien contento porque por fin hay algo que ver aquí en este programa y no estoy rodeado de tanto hombre feo. Pero bueno, saludamos primeramente a Rosy Cheon Caguare de la Montañita, también a Jailin, que está aquí en cabina y está ahora conmigo. Hoy me estoy reivindicando porque siempre había nombrado como Jailin en todas las veces que había reportado sintonía. También tenemos a Norimer en la Montañita. La Caterina del Bros le manda saludos y felicitaciones a las Amazonas. Freddy La Pulga, saludos Erika, te esperamos, tú sabes dónde. José Raúl, Erika, tu Sam te queremos un montón, saludos y más rodadas. Los Deshidratados Clara y Franklin, saludos a las Amazonas y mucho éxito, Gladiador. Ok, Juan, el gitano también está por allá en sintonía en el Trigal. Recordando que la señora Astrid Álvarez, una señora de 40 años, se encuentra hospitalizada en el Antonio María Pineda y necesita 7 donantes de sangre al día. Por favor, cualquier tipo de sangre, acudan al banco de sangre, ayúdenla. El señor Rafael al 0416-6010-610 es el hermano de la señora Astrid Álvarez que necesita donación de sangre. Vamos a continuar con más de la entrevista de nuestra linda Erika de las Amazonas y bueno, por supuesto saludamos a Beismar que no pudo estar con nosotros esta noche por razones de trabajo, pero bueno, Beismar, te tenemos en el corazón acá, Dracos y la gente de Ciudad Racer. Bueno, Erika, tú tenías algo por allí de la expansión de ese movimiento biker, tú estabas conversando con nosotros temprano, dinos algo de eso. Pues bueno, Felipe, muy contenta porque el movimiento biker femenino viene en aumento. Este 2014 se ha incorporado a las redes sociales porque ese ha sido el mecanismo que me he encontrado para captar todas esas chicas moteras que están en Venezuela. Y quiero enviarle un saludo muy, muy especial a las reinas del asfalto, así se hacen llamar. Tenemos a Idalit en San Fernando de Apure, tenemos a Doriana y Juliana en San Cristóbal, tenemos a Nadia en Maracay, tenemos a Yanaira en Valencia, alias La Data. Ay, Data. Nos está esperando este fin de semana en Valencia, en un compartir motero por allá. Tenemos, por supuesto, a mi hermana Besmar Pérez en Motoclub Amazonas.
Y bueno, como les comento, este movimiento van avanzadas, señores, así que prepárense que las chicas biker vienen con todo. Ay, ay, ay. Bueno, muchachos, los solteros, a prepararse. Ajá. Nosotros tenemos nuestras muchachas. Aquí está Gaby, está Cariusca, está Nelvixa, está Mariela por allá. Bueno, nuestras chicas, aquí están las chicas de Dracos Mototour. Vamos a continuar con más música. No, tenemos otra pregunta también para Erika. Erika, tú hablabas de unos sueños de viajar por allí, por Latinoamérica. ¿Qué tal eso? Bueno, Felipe, la idea en un futuro no muy lejano es hacer la Ruta del Sur. Uy, qué bueno. Sí, sí, Dios nos lo permite hacerla y en baja cilindrada. Ajá, agárrense. Para pues. Que quede certificado. Para que quede certificado, agárrense pues. Y voy a comentar algo, una frase que la dice alguien que tú también conoces. Okay. No es cuestión de cilindrada, señores, es cuestión de actitud. Ah, sí, mi pana el Guasón, que debe estar por ahí. Saludos también al pana el Guasón, está por ahí cerca. Vamos con más música cuando son las 9:34 en Ciudad Racer, a través de Ciudad Estéreo 89.7. Bien, amigas y amigos, cuando son las 9:50, seguimos con más música en Ciudad Racer. Estamos conversando con Erika. Antes vamos a saludar a Osmaidil Serpa, a Franny y a Lewis, también de Dracos, Rosa Verde, Carlos Luis, Ligia y el Tigre, Gatúbela y el Batichique, el lindo gatito. También a Frank, el italiano, la gente de los Creasolas allá en Trigal, el Junior, María. Saludos a Francisco Creasola. Bueno, creo que aquí nuestra querida Erika tiene unas personas por saludar, Erika. Sí, quiero enviar un saludo muy especial a Carolina en Barinas, que es otra chica biker. A mis queridos Sam, Vitamina, José Raúl, César Heredia, Carlos Patine, Basilaco, Nasser, Beismar, Lennon. Un saludo para todos ustedes. Alicia, representante biker aquí en el estado Lara también. Abner Pérez nos saluda desde Tocuyo, también un saludo para él. Ok, aquí tienes al Capitán Smith, ¿no? El capitán, César Heredia. César Heredia, ok. Bueno, mira, y por acá estaba yo leyendo, lo difícil, afirman, no es aprender a manejar la moto, sino lidiar con los hombres que se intimidan.